What's up, guys? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un excelente día. Miren, en esta ocasión nos venimos hacia Huachapán. Estamos en el occidente del país, justamente en Villa Las Victorias. Este es un Airbnb que les voy a mostrar, el cual ustedes pueden venir a disfrutar en familia, entre amigos, si andan por este lado del país. Vamos a entrar y les voy a mostrar todo lo bonito que tiene dentro de este lugar. Y para eso nos va a acompañar nuestro amigo Miguel. Hola, ¿qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estamos, Isa? Bienvenidos a Villa Las Victorias. Vamos a enseñarles un poquito de este hermoso lugar aquí en Huachapán. Excelente. Si ya entramos, ya metimos el carrito ahí. El parqueo está bastante amplio, la verdad. Caben hasta como unos 5 carros de seguro, ¿verdad? Hemos metido hasta 6. ¿Hasta 6 carros? 6 vehículos. Sí, caben. Bien ordenadito, ¿verdad? Exacto. Pasen adelante, bienvenidos. Así que miren, aquí vamos a empezar. Entramos al parqueo. Miren qué bonita esta fuente. Aquí vamos a entrar ahorita a la casa. Todavía con ambiente navideño, miren. Todavía. Eso, excelente. Adelante. Con permiso. Y desde aquí arriba ustedes pueden ver que entramos a un área común, donde hay como una mini sala, hasta con TV, miren. Vamos a pasar. Todavía se siente el ambiente navideño muy bonito. En esta área común usted se puede quedar, a platicar con su familia, con sus amigos, ver un partidito, ¿verdad? O alguna película. Y aquí también hay en diferentes áreas pinturas que se ve muy bonito, decoran bastante el lugar. ¿Tiene algo en específico, digamos, estas toque, pinturas? Más que todo dándole un toque Santorini. Santorini, ¿verdad? Eso es lo que queremos y todavía ir remodelando para que más o menos se parezca a Santorini. Correcto, sí, Santorini, un lugar muy hermoso en Grecia y sí, se le ve el toque bastante a Santorini, así que vamos a seguir. Está un área donde hay una cocina a leña. Hay dos cocinas, ¿verdad? Pero sí, esta es de leña, Miguel. Esta es una cocina de leña, tipo para más típica, por si tú quieres venir a hacer unas carne asada. Correcto. Y poder degustar de la vista que tenemos al cerro que está de Tacuba. Aquí está el ingenio de Tacuba, aquí atrás. Y la calle que va para Tacuba, un pueblo muy turístico. Y entonces aquí puedes estar disfrutando para poder hacer una tu carneada asada. Tenemos el comalito para que eches tortillitas, leña. Y aquí está adecuado para que hagas un tu picnic en la tarde. Exacto, ahí está la leña ya, y la leña ustedes se las proveen. Nosotros la proveemos, así. Excelente. Es. Excelente, sí, porque si quiere venir a hacer una su carne asada, como dijo él, ahí está la parrilla, miren. Y el comal también es de adorno, se puede utilizar. Se puede utilizar. A echar las tortillitas a mano, exacto, ¿verdad? Todo lo que está aquí es para el cliente. Excelente. Y bueno, aquí tienen el área de cocina, lavamanos, usted puede preparar su comidita, sus alimentos. Y para los que les gusta solamente ver mientras preparan la comida, es. Está un área, miren, aquí se puede descansar. Así que un área bastante bonita, viendo hacia el cerro de Tacuba, también donde pasa el ingenio, ¿verdad? Ahí está el ingenio. Así que esta área, bueno, creo que van a haber proyectos a futuro, Miguel. Sí, eso, primero Dios, pues ahora ya tenemos los permisos y estamos esperando de que pronto, hoy en febrero, creo yo, vamos a tardar, vamos a hacer el proyecto de la piscina, que es en, ¿sí?, este lugar, para que ya cuente con una piscina y podamos ofrecerle al cliente más variedad, ¿no? Excelente, sí, porque aquí hay una parte bastante amplia donde la piscina quedaría espectacular. Así que por el momento no está, sin embargo, espérenlo más adelante. Esta es otra área común, miren, donde usted puede venir a pasar un rato, la tarde, la noche, estar platicando con su familia, sus amigos. También tiene, miren, otra fuentecita, que la verdad muy bonito y se siente muy relajante porque el clima es bastante fresco aquí. Sí. Es muy, muy fresco, Miguel. El clima aquí es como se tenía. Acordate que tenemos cerca lo que es Ataco, la ruta de las, sí, flores. El clima es bien agradable, bien fresco. Y más que estamos rodeados de una gran naturaleza.
Y pues te quería mostrar esta la segunda parte del bar, de lo que es la Airbnb. Una cocina, totalmente completa. Tenemos tu refrigeradora, oasis, microondas, cafetera, licuadora y todos los instrumentos de cocina para que tú puedas venir a traer tus cosas y venir a cocinar con tu familia. Sí, la verdad, una cocina bastante completa, y lo que me gusta es que tienen bastantes sillas, por si tiene una familia grande, se pueden quedar acá, miren. Ahí está la refrigeradora, como mencionó la cocina, y tienen también un televisor pantalla gigante para disfrutar de los partidos o una película o cualquier cosa que quieran, ¿verdad? Un televisor tamaño familiar, ¿verdad? Exacto, tamaño grande gigante. Para que pueda venir a ver los partidazos o cualquier película que tú quieras ver. Contamos con Netflix y cualquier video que tú quieras ver. Excelente. Entramos a una parte que se ve muy muy bonita y me llama mucho la atención. Este es un mapa desde el Parque Central de Huachapán y todas las zonas turísticas o lugares turísticos que usted puede visitar de acá en el occidente del país. Tenemos Ataco, el laberinto de Albania, Salcuatitán, Huayúa. En sí está toda la ruta de las flores. Apaneca, cuéntame un poquito al respecto, Miguel. Fíjate que esto lo hicimos pensando siempre en el turista, porque a veces pues quiere visitar varios lugares y no conoce. Entonces tenemos aquí el scanning para que solo lo escanees y automáticamente te da el Google Maps a donde está el lugar que quieres visitar. Tenemos las cascadas de Don Juan, las termales, el bosque, Pueblo Viejo y toda la ruta de las flores. Estos lugares están súper cerca, están a 15, 20, 20 minutos lo más de aquí del lugar de lo que es la Airbnb. Así es, por si usted anda por toda la ruta de las flores o viene justamente al Airbnb y dice, bueno, tengo todo el día, ¿qué hace? Viene con su celular, escanea cada uno de los lugares que aparecen en esta tabla y lo va a llevar, le va a decir a cuánto está y le va a dar información del lugar. La verdad está bastante bonito y muy interesante. Felicidades. Exacto. Por eso que han hecho en esta zona. Gracias. Una toma rápida de la cocina, de lo que está hablando. Miren, ahí está la pantalla gigante para que usted vea películas o lo que guste. Y miren, un baneo rapidito de todo lo que encuentra aquí en la cocina. Tiene su horno microondas, también tiene su cafetera. Por aquí está la refrigeradora, que está bastante grande, y la cocina, por supuesto, si usted quiere cocinar su propia comida. Ahora vamos a una de las partes más importantes. Así, Miguel, es. Pues este es el lugar pues para que tú puedas descansar y pasar una noche agradable. Exacto. Y algo muy importante, déjame decirte, Isa, que este lugar, pues la habitación cuenta con aire acondicionado especialmente. Y este pues es una de las camas principales que tiene la habitación, que es tamaño familiar. Sí, miren, la cama está bastante grande. Aquí caben unos cuatro, sí, bien fácil. Prácticamente caben cuatro. Y aquí pues tenemos otro cuarto extra, que este es por si tú traes más gente, más niños que quieren dormir. Y un amplio closet para guardar su ropita ahí. Está bastante grande también este cuarto. Son dos literas, miren. Bueno, una litera con dos camas. Así es. Y el closet sí está bastante amplio para poder guardar sus pertenencias, ¿verdad? Así su ropa. Y este tiene su ventilador. Así es. Si le da calor, que no creo, porque es un clima bastante agradable. Así que bueno, a la par de la cama familiar está este cuarto. También tiene un área común, ¿verdad? Es como una sala. Otra salita más privada, porque si tú quieres estar ya en un lugar más privado. Y también déjame contarte que aquí tenemos otro bar dentro de la habitación. Y también pues déjame decirte, comentarle a todos los que nos están viendo,
que contamos con botellas también que las podemos vender. Son botellas internacionales, no son de cualquiera, ¿verdad? Claro. Que si a usted le gusta una, también se las podemos vender. Excelente, ahí está. Miren, o sea que usted viene aquí al lugar y dice, wow, no pasé al súper, no pasé al bar comprando mi botella. Muchas personas que les gusta estar platicando con un traguito, ¿verdad? Así ¿por qué es. No? Y aquí está el minibar que usted puede disfrutar. Siempre también recalcar de los cuadros que tienen, que hacen que el lugar se vea muy agradable. También quería ver el baño principal. Esa parte del baño principal. Mira, mira, yo lo vi y dije, wow, qué chulada de baño. En verdad que, miren, los que ven mi video saben de que yo soy amante de los baños. Lo primero que hago al llegar a un hotel o hostal es ir a ver el baño. Y este me quedé sorprendido. Está muy amplio. Esta es la parte de la ducha, mire. ¿Y por qué tiene dos duchas, Miguel? Especialmente pues para cuando venga con tu pareja, ¿no? Y puedas ducharte a la vez. Igual cuenta con dos lavamanos para que las dos personas puedan estar juntamente en el baño. Excelente, una parte bastante bonita. Así que ahora vamos a otro lugar porque eso no es todo, señor. Yo sé que ya vieron mucho, pero falta todavía, falta mucho. Así que aguántense, yo sé que les está gustando bastante este Airbnb. Y ya con el transcurso del tiempo de este video, yo les voy a ir dejando cómo contactarlos y toda la información, los precios. Pero ahorita solo disfruten de lo que están viendo. Aquí subimos ya a la segunda planta y aquí entramos a una de las habitaciones principales, que miren, empezamos con una cama bastante grande. Y lo que les digo, en toda la casa ustedes van a encontrar cuadros, pinturas que hacen que el lugar se vea bastante bonito. Pero no es solo esta cama, aquí está la otra cama. Cuéntame, Miguel, un poquito de este cuarto. Pues, esta habitación cuenta con dos camas y también en su televisor aparte también tenemos lo bien importante, que para que las damas se puedan maquillar. Está y también esta habitación, déjame decirte, cuenta con su propio baño. Todas las habitaciones tienen su propio baño. No es necesario que bajes hasta allá abajo, claro, al otro baño. Claro, claro. Y este también tiene su tina para que puedas disfrutar también bañándote con la gran vista que tenemos hacia lo que es el cerro de Tacuba que te he mencionado. Sí, miren, este baño está bastante amplio también. Y por supuesto, la tina. Ya vamos a encenderla, vamos a dejar que el agua caiga. Tiene agua caliente también, ¿verdad? Sí. Excelente, un baño bastante limpio. Ustedes proveen las toallas también. Así es. Toallas, jabón y todas las amenidades que les da un Airbnb. Ahí está el papelito y todo muy aseado. Excelente. Pero eso no es todo. Aparte del tocador, aparte de la tina, aparte de la TV, aparte de todo lo que tiene, tenemos también, bueno, cuenta con aire acondicionado. Así pero es. Hay una terraza, señores. Miren qué chulada de lugar este. Así que miren, aquí salimos a la terraza. Cuenta con una mesita para que usted venga a platicar. Salga aquí a tomar el aire fresco y apreciar esta hermosa vista que se ve desde acá. Muy bonito este lugar, Miguel. De verdad que felicidades. Está gracias. Bastante bonito. Y haciendo la invitación a todas las personas que están viendo este video para que vengan a hospedarse acá a Villa Las Victorias. Así es. Déjame comentarte algo, Isa, bien importante mencionarlo. Fíjate que nosotros contamos con servicios adicionales, que es por si hay personas que quieren venir y traen niños y no quieren, pues si quieren venir a descansar y quieren que alguien se los cuide, contamos con el servicio de niñera. Sí. Masajista que viene al lugar también a dar los masajes. Contamos con servicio de renta de vehículos y si alguien quiere que los vayamos a traer hasta el aeropuerto, también brindamos el servicio, brindamos servicio ejecutivo. Y también pues vamos a traerlo al aeropuerto y también tenemos guía turístico dentro del Airbnb. Claro, estos son costos extras aparte del Airbnb. Claro, ahorita les estamos mostrando todas las áreas del Airbnb y aparte están todas esas amenidades, le podríamos llamar, que ellos ofrecen con un costo adicional. Si usted quiere saber,
Claro, los números de contacto. Fíjate que los puedes buscar en Facebook, ¿sí? Como Airbnb Vía Las Victorias, y también nos puedes llamar al 7787-9206. Lo repito, 7787-9206. Excelente. Toda la información del lugar va a estar en la descripción de este video, los números de contacto, pero para que usted sepa también un poquito de esto, ahí está. Hablando que usted puede traer sus propios alimentos, cocinar acá con su familia, pero si usted no quiere cocinar y dice no es mucho trabajo, claro, puede hacer sus pedidos para que se los traigan acá al Airbnb. ¿Y qué podemos encontrar acá cerca, Miguel? Pues fíjate, déjame decirte, Isa, que nosotros también tenemos una lista ya de los lugares que te pueden traer comida a domicilio. ¿Sí? El parque central de Huachapano tenemos a 2 cuadras. Tú puedes dejar tu vehículo aquí y especialmente pues viernes, sábado y domingo, ahí hacen como un, ¿cómo te dijera yo? Comidas típicas. Un festival gastronómico. Un festival gastronómico, correcto. Exacto. Todos los fines de semana. Pero también contamos aquí una pupusería que son muy ricas, que están a 2 cuadras de aquí, que son famosas, las famosas pupuserías de los Cebada, que son de aquí de Huachapán. Okay. También tenemos La Choza, tenemos Cócteles La Laguna, que estamos bien cerca, tenemos este restaurante Malibú, y también pues déjame mencionarte que tenemos a Taco como a 5 o 6 sí, minutos, 10 claro. minutos, que cualquiera puede ir a comer allá, y tenemos la famosa yuca de con merienda de aquí de Huachapán. Excelente. Esa es famosa porque solo aquí en Huachapán pues la vende, ¿verdad? Pero como te digo, contamos con ese listado de teléfonos para que usted pueda, si usted no quiere cocinar y no quiere salir de la casa, pues aquí te traen, tenemos el número de pedido ya, de Uber, cualquier servicio, contamos con todos los servicios para que el cliente se sienta satisfecho y pueda disfrutar de unas vacaciones exclusivas aquí en Airbnb Vía Las Victorias. Eso es lo más importante, y si usted se va a quedar más de una noche, eso le va a servir bastante, así que lo invito a que vaya y haga la reservación. Si usted se va a hacer la ruta de las flores completita, puede reservar este lugar por 1, 2 noches, 3 noches o las noches que sea necesaria, y usted aproveche de estos hermosos lugares que tenemos en El Salvador. También pueden disfrutar de un merecido descanso en estas hamaquitas. Miren qué comodidad. Usted viene y se acuesta aquí un ratito por la tarde después del cafecito. Claro que sí. Miren, ¿ves? Qué chulada con esta brisa fresca y con una vista impresionante. Es que este lugar se los recomiendo demasiado. Es un lugar muy bello, muy detallado. Me ha gustado mucho porque tiene muchos detalles en todos los lugares de la casa. Usted ve hacia un lado, ve una pintura, ve hacia otro lado, hay un área de descanso. Es que esto está bastante bonito y muy recomendado para que usted venga a darse unas merecidas vacaciones.
Miren, y aquí tienen utensilios por si usted hace su propia comida de día, de noche o la hora que sea. No es necesario que usted traiga. Y ahorita estamos de noche y muy bonito se ve el lugar con todas las luces, bien iluminado. No se tiene que preocupar que va a estar demasiado oscuro. Miren, y estando hospedados en el Airbnb pueden venir a darse una vuelta al parque central. Este es el parque La Concordia. Aquí hay bastantes ventecitas. Puede venir a pasar una buena noche con las personas que esté, su familia, sus amigos. Un ambiente bastante bonito, muy seguro por cierto. Y está solamente a 5 minutos caminando desde el Airbnb. Yo creo que menos, a unas cuadras nada más. Así que tómelo en cuenta. Nosotros compramos unas pupusitas para desayunar. No se preocupen que aquí hay horno microondas para que calienten su comidita el día siguiente. La verdad, dormí como rey, señores. Aquí se descansa, pero como no tienen idea. Está haciendo un frío bastante rico, pero también las cobijas que tienen, uff, si es que están calidad. And for the ones who don't speak Spanish, let me tell you, this place is amazing. It makes you feel like if you're home. So I want to invite you to come to Huachapán and stay at Villa Las Victorias, because this is one of the most beautiful places I have been at in Huachapán. If you're going to Ruta de las Flores, if you're going to Nahuizalco, Apaneca, if you're going to Sonsonate, Izalco, then you should come here and stay in Huachapán. At night, you can go to the park and enjoy the nightlife. You're gonna find a lot of places where to eat. If you want to dance, if you want to drink a couple of beers or anything that you wanna do, this is the place. You can go to Airbnb and look for Villa Las Victorias and make a reservation to this place. If you don't, you don't know what you're missing. So I invite you to come to El Salvador and enjoy everything that we have in here. Villa Las Victorias, the best place to stay.